pie, muchachos. La lista definitiva para la clase del día de hoy. ¿Ok? Ya, todo bien. Perfecto. Listo, Richard. Que le vaya bien. Muy bien, niños. Como decíamos, ¿cuántos pobladores hay en Punta Negra? Muy bien. ¿Quién nos pide hallar el problema? ¿Qué cantidad de pobladores contamina la playa? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar rápido. Abran su cuadernito, pónganse a trabajar. Parece que ya todos terminaron, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, va guardando los cuadernitos porque ya vienen ahorita. ¿Quiénes vienen? Los profesores del CER. Muy bien. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, alumnos? Buenos días. Buenos días, alumnos. Alumnos, es el horario de educación física. Como opción, ustedes tienen clases de Standard Paddle, Surf y Bodyboard gracias a la Municipalidad de Punta Negra. ¿Quiénes quieren ir a aprender Standard Paddle, Surf y Bodyboard? ¡Que levanten la mano! Muy bien. La iniciativa de la primera escuela de Standard Paddle, Surf y Bodyboard nace el año pasado gracias a la Municipalidad de Punta Negra. Punta Negra viene a ser pionero en tener este beneficio hacia los niños, algo que no existe en Latinoamérica. Les brinda gratuitamente la enseñanza de Standard Paddle, Surf y ahora Bodyboard, que ha sido incluido este año. Gracias a la gran acogida que tuvimos en el 2013 cuando iniciamos este proyecto como vacaciones útiles, el Standard Paddle, Surf y Bodyboard ahora se practican también en los colegios del estado. Esta es Playa La Posita. Acá dictamos las clases de Standard Paddle, de Surf y Bodyboard. La Posita es ideal para la enseñanza y la práctica del deporte. Quiero agradecer a la Municipalidad de Punta Negra por haber comprado 30 wetsuits para que los chicos no tengan frío, no se enfermen y puedan seguir tomando su curso durante todo el año. Nada, es súper bonito trabajar con niños de la escuela. De verdad, muy aparte de todo lo que tenemos en el programa, es más amor al arte que tenemos nosotros, es el compromiso que tenemos. Y esa vibra de los niños, de verdad, es algo que recién he experimentado este año y de verdad me está yendo muy bien en todo y estoy muy agradecido por eso. ¡Vamos, siguiente! Siento que hemos formado una familia. Ya no es alumno-profesor, sino es todo un conjunto. Me llena de satisfacción haber logrado algo por mi distrito, ¿no? Ya ser una persona grata ahí. Como podrán apreciar, los chicos tienen un talento y un espíritu y ganas de aprender y lo vienen demostrando en los campeonatos que vienen representando a su distrito. Nosotras como Municipalidad de Punta Negra esperamos mucho de nuestros niños. Queremos que ellos mejoren su calidad de vida, queremos que sean el futuro de nuestro distrito, de nuestro país. Y por qué también no pedir que sean representantes a nivel mundial. Gracias, Municipalidad de Punta Negra y Perú Surf. Estamos ya en el último día de competencia, en las rondas finales. Las olas están muy buenas, tenemos olas de 6 pies de cara por lo menos. Los mejores competidores han llegado, por lo que puedes ver, el mar ha estado bueno, los jueces han hecho un excelente trabajo. Estamos tratando de formar la mejor selección nacional que ha habido hace años, que nos ha trabajado tan bien. Hemos tenido viaje a Chile para provocar que la gente esté en todo y ahora vamos a poner a los mejores para los campeonatos de la preselección, los que nos van a representar en todas las competencias internacionales. Y esperamos que el próximo año tengamos de nuevo algún campeón mundial, pues no, ese es nuestro reto.
Los tres con los que me tocó competir son, olvídate, bravísimos, los máximos del Perú, Kiko, Pancho y Hurtado. Las condiciones de hecho difíciles, pero igual, ¿no? Divertido. Vamos a ver quién gana. Suerte para todos. Los dos profesores de la escuela de bodyboard están disputando el título nacional y creo que dándole fuerza y garra pueden conseguir el título. Fecha en las finales, feliz, recontra feliz porque creo que hemos hecho un cambio con los años anteriores y eso es lo que más me satisface, ¿no? Ver la emoción de los chiquillos y que esto tiene futuro.